¡Cállate! Hola, ¿qué tal? A partir de este momento estás viendo La Lígate y recuerda que tú haces parte de ella. Hoy nos encontramos en el Colegio Leonístico La Merced y me encuentro con Jennifer y con Manuel, que nos van a acompañar y nos van a dar la bienvenida. Hola, bueno, pues bienvenidos a nuestro plantel, espero que disfruten su estadía. Y muchas gracias por estar acompañándonos y no me pierdan el programa. Claro que sí, muchachos, hoy tenemos un tema bastante, bastante concerniente con nosotros, que se trata de la educación cooperativa. ¿Alguna vez habrán escuchado acerca de este término? Sí, es más, aquí dentro del colegio tenemos una universidad que es la cooperativa de Colombia. Y pues sí, nos hemos dado cuenta de varias actividades y cosas que hacen. Ajá, claro que sí, nosotros como universidad pues manejamos este movimiento, así que vamos a tener mucho, pero mucho de qué hablar hoy. Entonces, ¿qué les parece si empezamos el programa desde ya? Ok. Hola, yo soy Jennifer Cardona. Yo soy Manuel Zapata, estamos en el Colegio Leonístico La Merced. Y aquí empieza Reportándote. El tema que trataremos es la educación cooperativa. Muy bien, ahora estamos en la sección Reportándote. Estamos con los estudiantes del grado 11 y les vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué piensas por educación cooperativa? Pienso que la educación cooperativa es cuando la educación apoya sus fundamentos en el trabajo de grupo para así hacer más fácil los propósitos y las metas que tengan. Muy bien. ¿Y por qué medio han escuchado este tema? Pues por la radio, por la internet, por la televisión. ¿Alguien más? Bueno, yo. ¿Te parece importante este tema? ¿Sí o no y por qué? A mí no. Claro que es importante porque hace parte de la educación y es un tema pues muy importante en lo social. ¿De qué forma buscarían más información sobre la educación cooperativa? Llamando a líneas de atención sobre la corporación y pues preguntando, informándonos más. Muy bien. Bueno, ¿qué entienden por el término cooperativa? Bueno, yo creo que ese término incluye más que todo lo que es trabajar en comunidad, trabajar en equipo. Entiendo eso por cooperativa. Ok, bien. Bueno, ¿alguna vez has hecho alguna parte de una cooperativa, un trabajo en grupo, alguna actividad en grupo? Pues yo pienso que con tal de compartir con otras personas, ya sea para una exposición, para hacer actividades, es trabajar en grupo. Entonces pienso que la mayoría de todas las personas siempre trabajan en eso, entonces no piensen de ella, es grave. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, ahora que estamos nosotros en 11, hace muy poquito nos hicieron un trabajo era un trabajo de campo y eso implica también trabajar en grupo. Entonces pienso que desde que uno está chiquito siempre le exigen esa parte de la cooperación. Muy bien. ¿Creen que está bien relacionado el término cooperativa con el de la educación? Claro, o sea, es muy importante porque una de las cosas, o sea, es muy bueno poder trabajar en equipo y así mejorar en los proyectos que se tengan día a día, porque pues como dicen, dos cabezas piensan más que una y muchísimo más si son más personas. Ok, ¿y qué creen que la educación cooperativa puede aportar a nuestra sociedad? Bueno, yo creo que la educación corporativa puede ayudar a nuestra sociedad en de forma de que nos enseña a nosotros, digamos, a trabajar en comunidad, a trabajar en sociedad, a trabajar en equipo, y eso hace que pues poco a poco vayamos construyendo una mejor sociedad. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque, pues como te decía, porque eso nos enseña y como que por decirlo de alguna forma nos educa a trabajar con las demás personas. Ok, y ¿alguien conoce algún caso de educación cooperativa? Pues muchachos, pienso yo que lo que nosotros hacemos aquí, así el colegio no sea colegio cooperativo leonístico o algo así, es algo cooperativo porque al fin y al cabo trabajamos en grupos, hacemos trabajo en grupos y diferentes actividades.
¿Alguna recomendación sobre este tema? Pues hay que tener, respetar mucho las opiniones de las otras personas y así lograr un equilibrio y unas buenas ideas. Yo creo que el trabajo en grupo es demasiado importante. Creo que se necesita tener también cierto relación con los compañeros, una buena relación con los compañeros, y eso ayuda a tu progreso como en una comunidad. Ok, ahora esta historia ha terminado, pero lo importante es que creo que hemos logrado aclarar algunas dudas sobre para nuestros televidentes, y bueno, esperamos que esto los motive bastante. La educación cooperativa es una formación que consiste en el conocimiento tanto de los orígenes como de los principios, valores, símbolos, antecedentes y normatividad propios del cooperativismo. También nos permite identificar al cooperativismo como un movimiento social muy influyente en las corrientes del pensamiento del hombre, en el desarrollo de los países de Europa Occidental y de América del Norte, igualmente su influencia en los países en vías de desarrollo.